perdona. Estaba en No hay tiempo. ¡Vamos! Perdón, perdón, perdón. ¿Qué es todo esto? ¿Qué pasará? Vale, hay un grifo abierto. ¡A las escaleras! ¡Rápido! ¡Subid al tejado! Tom de Kersi con trufas. Camembert añejado en hojas de vid marinadas en jugo de Emmental. Parece que tu queso estrategia hace aguas. Tranquilo, ya seguiremos. ¡Black, garras fuera! Mis circuitos son sensibles al agua. ¡Yuhu! ¡Vamos, chicos! Os enseñaré a nadar en 2 segundos. Markov, pones los brazos y las piernas así y... es como ser una rana. Pensar como una rana te ayudará. ¡Kim! ¡Kim! ¿Dónde está? ¿Lo veis? ¡Maribel! ¿Qué haces? De acuerdo. Creo que estamos a salvo. ¡Kim! ¡Al fin te he encontrado! Ya no hay nadie. ¡Piki! ¡Juntas fuera! ¡Increíble! ¡Puedo respirar como un pez! Sabía que te gustaría y tengo un montón de sorpresas. ¡Ya verás! ¡Eh! ¡Mi príncipe! Cada hábitat tiene sus propias normas, Ladybug. Esta vez no podrás ganarme. Ladybug no respira bajo el agua. Sirena, ¿vas a dejar que Ladybug te quite a tu príncipe de las manos? ¡Jamás! ¡Ladybug! ¿No me habías dicho que ibas a nadar? ¡No lo sabía! Las mariquitas no han nacido para estar bajo el agua, ¿vale? A los gatos tampoco nos apasiona el agua. ¿No podrías conseguir un submarino? Pues no faltaba miau. ¡Lucky Charms! Podemos usarlo para achicar agua, pero tardaremos mucho. ¡Ahora vuelvo! ¿A dónde vas? No puedo... contártelo. Sí, lo sé. Somos un equipo, ¿no? Estoy harto de secretos. Lo siento. Tampoco es fácil para mí. Debes fiarte. Jacket. ¿Quién eres? ¡Y Penny! ¡Penny! Se acabó eso de que Penny te saque las castañas del fuego, querido. Desde ahora solo existe problemática. Y haré de tu vida un montón de problemas. ¿Qué es eso? ¡Penny! La pobre Penny se esforzaba tanto en ayudar a todos que se ha convertido en víctima del lepidóptero. Hacer el programa desde aquí no ha sido buena idea. ¡Piki, monta fuera!
Es hora de que Cat Noir saque un plan del horno. Yo prefiero una barra de pan. No hay nada mejor que el camembert untado en pan. Menudo estómago tienes. ¡Black Garra fuera! Están aquí los problemas, Jagger. ¡En mi panadería no! Penny, para, esto no es... ¡Achú! ¡Rock and roll! Odio el rock and roll, Jagger. De solo me gusta el caos y tú serás mi primer éxito. En directo el nacimiento de una nueva villana. ¡Fin del programa, gente! Estoy en la panadería Dupin, donde una nueva villana... ¡Hola a todos! Yo me encargo de esto. Va a ser pan comido. ¡Cataclismo! ¿Así es como juegas a los rescates? Pues hoy no vas a rescatar a nadie. Justo a tiempo, Cat Noir. Encantado, bichito. Hoy nos repartiremos este pastel, ¿eh? ¡Que no me llames bichito! Sígueme. ¡Qué pasada! Hay que ver cuántas fotos. ¡Eh! Ya haremos el tour más tarde, Cat Noir. ¡Perdona! ¡Eso para luego, Cat Noir! ¡Cuidado! ¡El Akuma está en el boli! ¡Cogedme si podéis! ¿Qué vamos a hacer? No podría tocarla ni con una pértiga de 3 metros. Su poder también es su debilidad. Siempre que ella nos toque, podremos tocarla nosotros a ella. Oh, sí, tienes razón. Cuidado, seguramente esté escondida. Cuando intente quitarme el prodigio, dejará de ser intocable. Y entonces podremos agarrarla y quitarle el boli. Y capturar a la Akuma. Tendremos que ser rápidos. ¡Te tengo! Ya has perdido la mitad de la pelea, Ladybug. ¡Excelente problemática! ¡Cataclis! Ha faltado poco. Aunque me hubiera gustado saber cuál es tu identidad secreta. Pero bueno, de esta forma, ¿no? Tendrás que esperar. Ahora acabemos con los problemas y con Lépido. ¡Pero, señorita! ¡Es injusto! ¡Chloe dibujó una... cosa de Chloe! ¡Y me lo reprocha usted a mí! No te reprocho nada, tranquila. Como representante de la clase, debes ser un buen ejemplo para tus compañeros. No caigas en sentimientos de odio. Ahora intenta perdonar a Chloe. Las emociones escapan. ¡Acércate más, Akuma! No lo entiendo. Chloe es la peor persona del mundo. Venga. Hay personas mucho peores que Chloe Bourgeois en París. Las personas como Chloe son capaces de grandes cosas, pero solo piensan en sí mismas. No entienden lo que es amar. Y no podemos cambiar eso. Pero podemos mostrárselo siendo un buen ejemplo. Por eso, Marinette, eres tan importante en el mundo. Porque tienes mucho amor que dar. ¿Cuento contigo? Pues claro, señorita. ¡Oh! ¡Una Akuma! ¡No! ¡No! ¡Vete de aquí! ¡No demonices a uno de mis estudiantes! Ahí está. El miedo a que pueda dañar a su alumna favorita. ¡Vuela, mi pequeño Akuma! ¡Y demonízala!
¡No! 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 ¡Aguante! ¡Piensa en cosas positivas! Hola, señorita. Soy Lepidóptero. No seguiré escuchándote. No me obligarás a ser mala. ¿Quién ha hablado del mal? Ya hay demasiado odio en este mundo. Quiero ayudar a que estéis unidos con amor al fin. ¿No es tu mayor deseo? ¡Señorita, vamos! ¡Respira y concéntrese! Zombimuak, te doy el poder de expandir el amor y la compasión. Gracias a ti, la humanidad se unirá en un gran abrazo. A cambio, tráeme los prodigios de Ladybug y Cat Noir. No me detendré hasta que todo el mundo sienta amor. Empezando por Chloe Bourgeois. Lepidóptero no le va a hacer esto a la mejor profesora del mundo. Noticias para vosotros, estudiantes. Desde ahora os vais a abrazar, besar y sentir el amor. Incluso tú, Chloe. ¿Yo? ¿Qué es esto? ¡Señorita Bustier! ¡Tiene que salir de ahí! ¡Ya no soy la señorita Bustier! ¡Soy Zombimuak! ¡Salid de aquí! Yo... creo que hace mucho calor de repente. Ay, no sé qué me pasa. ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¡Chloe! ¡Beso! ¡Déjame! ¡Cuidado! ¡Rápido! ¡Milene! ¿Estás bien? Iván, estoy... me siento muy... beso... ¡Se contagia! ¡Que no os besen! ¡Beso! ¡Corred! Beso. ¡Las detendré! ¡Besito! Beso. ¡Parad! ¡Me hacéis cosquillas! ¡Beso! ¡Beso! ¡Besito! ¡La dejo en vuestras manos, queridos! En solo unos meses te has convertido en un éxito internacional con tu estilo tan único. Y también cantas y bailas al dormir. ¿No paras nunca? Parece que nunca. Sí, bailar y cantar lo son todo para mí. Y me alegro de compartir en abundancia mi canto y mi baile con la gente de Francia. ¿Lo ves, Tiki? ¡Es una verdadera artista! Vienes a París a grabar el videoclip de tu próxima canción llamada Miraculous. ¿Ah? Ladybug y Cat Noir me gustan tanto como actuar. Un homenaje inspiradísimo porque me inspiran muchísimo. ¿Va a hacer una canción sobre mí? O sea, Ladybug, creo que me voy a... desmayar. Las audiciones serán en el Gran Palais, ¿no? Un pajarito me ha dicho que tienes a tu Cat Noir. ¿Comentarás eso? Mi boca está sellada, aún no puedo decir nada. Nos falta una Ladybug para la canción, así que acercaos hoy a la audición. Marinette, ¿lo has oído? Nos vamos todas a la audición y tú también te vienes. Hoy no vale desaparecer como haces siempre, ¿vale? ¿Y no poder conocer a Clara Ruiseñor en persona? ¡Ni hablar! ¡Hasta ahora! ¡Nos vemos! No te presentarás para hacer de Ladybug, ¿verdad? Pues claro que no. Solo queremos divertirnos en el vídeo, nada más. Yo nunca revelaría mi identidad secreta. Así me gusta, Marinette. Estoy orgullosa. Será perfecto para la apertura de las tiendas de Corea y China. Decidido. Pero, papá... Diseño la ropa de Clara desde que empezó. Se alegró mucho cuando le dije que estarías. Solo te ha visto en los anuncios, pero es una gran admiradora. Espero que no me dejes mal. Claro que no, papá. Extras a la izquierda. Audiciones de Ladybug por allí.
¡Una buena elección de tela! ¡Esto es un gran trabajo! Pero no puedo llevar esto. Siempre he pensado que el cascabel es ridículo. Pero bueno, llevar el disfraz es lo que querías muy en el fondo, ¿no? No, Plagg. Se darán cuenta de que soy el verdadero Cat Noir. ¡Qué va! ¡La gente está ciega! ¿Listo, Adrián? ¡Voy! ¡Un momento! Si me ven llevando esta máscara, seguro que me reconocen. No me la pondré. Bueno, les mostraré la actuación más penosa que pueda. Con un poco de suerte, me sustituirán. ¡Gracias a todos por venir! ¡Nos teníamos que reunir! ¡Bailaremos y cantaremos! ¡Y qué bien lo pasaremos! ¡Vamos a salir en el videoclip de Clara! ¡Es maravilloso! ¡Oh, no me lo puedo creer! ¡Y nuestro Cat Noir es este, Adrián Agreste! ¡Estamos aquí! El disfraz te sienta perfecto, como pensaba. Pero, ¿y la máscara? No la he visto por ningún lado. La buscaré. ¡No te preocupes! ¡Está bien! ¡Sin la máscara funcionará también! ¡Ven! ¿Te has fijado que Adrián se parece bastante a Cat Noir? ¿Pero qué dices? ¡Él es mil veces más guay que Cat Noir! ¡Comed esto! ¡Será más honesto! ¡Oh, mira! ¡Viene hacia nosotras! ¡Trampilla! ¡Soy el guardián de París! ¡Soy Dark Owl! Continúa la cuenta atrás. ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Vamos, por favor! Esto parece... sabe a nata montada. ¡Oh, no! ¡Se acabó! ¡Albert, suelta el autobús! ¡Inocentes! ¡Era un holograma! ¿Qué? ¿Cómo sienta perder por fin y que te humillen, eh? ¿Pensabais que iba a hacer daño a un gatito? En cambio, esa trampilla sí que es muy real. Esa habitación se irá llenando de nata montada, que es demasiado densa para nadar, pero demasiado líquida para flotar. Espero que sea sin lactosa. Os vais a ahogar muy poco a poco, salvo que aceptéis vuestra derrota y me dais los prodigios. ¿Piensas que va a cambiar algo si no te veo, Ladybug? ¡No escaparéis! Si no me dais los prodigios ahora, los cogeré cuando la nata montada del búho os haya cubierto. Es verdad. Se acabó. No, todavía no. ¿Ah? ¡Tú ganas, Dark Owl! ¡Lo he logrado! ¡Buen trabajo, Dark Owl! Cerraremos los ojos y no diremos nada. No podremos hacerlo. Confía en mí. Puntos fuera. Garras fuera. Prodigios entregados, señor. Ah,
¡Ya soy el único superhéroe de París! ¡Y un superhéroe cumple su palabra! ¿Albert? A su servicio, señor. ¡Dantoul, dame los prodigios! ¡Albert, envíalos! ¡Soy el mejor pájaro! Son míos. El poder de crear de Ladybug y el poder de destruir de Cat Noir. A quien logre combinar los dos prodigios se le concederá un deseo. Podrá cambiar la realidad y borrar el pasado. ¡No puede ser! ¡No! ¡Dantoul! ¡Esos dos te han tomado el pelo! ¡Los prodigios son falsos! ¡Están hechos de sal! ¡Cataclis! ¡Es imposible! ¿Qué habéis hecho? ¡Eh! ¿Qué te crees? Un superhéroe nunca revela sus secretos. Te creía más listo. Tengo un plan A, plan B y así hasta la Z. ¿En serio pensabas que íbamos a darte los prodigios? ¡Somos superhéroes! ¡Somos Ladybug y Cat Noir! Saluda al Lepidóptero. Espero que se divierta. ¡Destrúyelos, Dantoul! Si vuelves a fracasar, despídete de tus superpoderes. ¡Boomerangs, control del vuelo! ¡Albert! ¡Todavía no sabemos dónde está el Akuma! ¡No está en ninguna de sus armas! ¡Cúbreme! ¡No!